Un cordial saludo para todas las personas que a esta hora se conectan a esta sala de profesores. Qué grato contar con su presencia jueves tras jueves y mucho más en esta serie que estamos transmitiendo en este momento con una invitada muy importante, muy interesante, la queridísima maestra Sandra Durán. Maestra Sandra, qué gusto tenerla nuevamente aquí en nuestra compañía. ¿Cómo vamos? Muy bien, Carlos. Para mí es un gusto estar aquí hoy. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a la maestra Rosario Figueroa, que se está conectando también. Un abrazo para usted, maestra. Muchas gracias por estar en sintonía. La maestra Mari Lache, Consuelo Rojas Obando, Jenny Pulido, Dana Gabriela, Sofía Caballero. Buena tarde para todos. Ahí se van sumando uno a uno a este escenario. Muchas gracias, cordial saludo, cordial bienvenida. Bueno, maestra, como siempre, tenemos la posibilidad de contar, aquí hay una mano de un señor que está saludando, invadiendo su espacio, perdón que haga esto, si no, no me lo quita encima. Hola. Hola. en esta sala de profesores también. Sala de profesores. Muy bien. Entonces, queremos contar qué estamos viendo en el episodio pasado, en el capítulo pasado, y qué nos espera este capítulo. Y permítame saludar a todas las invitadas y yo, como siempre, me voy detrás del escenario. Mi maestra, la escuchamos. Bueno, Carlos, muchas gracias. En nuestra sala de profesores anteriores hemos conversado acerca de los marcos históricos que configuran la educación inicial, de los grandes clásicos de la pedagogía. Estuvimos escuchando también y conversando en torno a la formación inicial y permanente de educadores. Y la idea, Carlos, es que hoy charlemos sobre el sentido de la práctica en la formación de educadores infantiles. ¿Cuáles son los principales aportes o contribuciones de la misma? ¿Qué referentes teóricos se ponen en diálogo con la práctica? ¿Cuáles son los principales debates? De eso se va a tratar esta sala de profesores hoy, por supuesto recogiendo y haciendo una fina hilación con lo que ya veníamos conversando en nuestras otras salas de profesores. Bueno, para muy eso, bien. ¿Y a quién tenemos invitadas hoy, mi maestra? Porque esta es una sala de profesoras. Hay que aclarar eso. Sí, así es, así es. Bueno, hoy tenemos invitadas a colegas y amigas muy especiales, Carlos. Tenemos a la profesora Graciela Fandiño. Ella no necesita presentación, pero voy a presentarla. Graciela Fandiño es profesora emérita, jubilada del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido profesora del Programa de Educación Infantil, de la maestría en educación y del doctorado interinstitucional en educación. Ella es doctora en filosofía y ciencias de la educación de la UNED de España, magíster en investigación y análisis curricular de la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciada con especialización en educación primaria de la Universidad de San Buenaventura. Sus publicaciones, Maestras, Prácticas e Investigación en Educación Infantil. Esto fue producto de su año sabático. Se lanzó el libro en 2016. Yo tuve la oportunidad de estar allí presentando el libro. También tiene una publicación sobre Haciéndose Maestras, Problemas de Enseñanza en su primer y tercer año
de trabajo de las maestras de educación infantil. Esto lo publicó Magisterio en 2014 y de eso vamos a estar hablando hoy, Carlos. Esta publicación va a ser un poco el eje sobre el cual vamos a pensar también el sentido de la práctica en la formación de educadores. Y tiene un trabajo que es muy importante en la vida profesional de la profesora Graciela, que es el pensamiento de profesor sobre la planificación en el trabajo por proyectos. Este trabajo fue resultado de su doctorado en la UNED. Y voy a finalizar con la presentación de la profesora Graciela diciendo que fue coordinadora y coautora del lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. Para mí es un honor conversar hoy con la maestra de maestras. Maestra, qué gusto poderla saludar, saber que está bien y qué rico escucharla y de verdad manifestarle mi respeto y mi afecto y todo lo que usted sabe académica y personalmente. Un abrazo, mi maestra, bienvenida. No, para mí es el placer de estar con ustedes aquí hoy. De verdad que sí, con todos los que nos acompañen. Qué delicia de invitación. Y gracias, Carlos, por esas palabras tan bonitas y Sandra también. Ya el público bueno. La está saludando. Ahorita, en unos momentos, vamos a interactuar con el público que la está saludando, presentándole sus respetos. ¿Quién más? ¿Qué otra invitada tenemos? Invitadas tenemos hoy, mi querida maestra Sandra. Bueno, tenemos dos invitadas también muy especiales. Ellas son egresadas y ahora maestras de educación infantil, ¿no? La profesora Katy González, que le pido esté aquí, licenciada en Educación Infantil y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital. Actualmente se desempeña como profesora de la licenciatura. Quiero aquí resaltar un aspecto muy importante, y es que la profesora Katy, junto a dos compañeras de pregrado, creó el Club de Ciencia para Niños y Niñas Pequeños Exploradores, que en la actualidad continúa funcionando en Maloca, Carlos. Su primer trabajo fue como maestra de niños y niñas. Esto me encanta, saber que aquí estamos hablando también con maestros, con profesoras que también fueron maestras de niños, ¿no? Ella fue maestra de niños y niñas en la escuela maternal, ese fue su primer trabajo en la Universidad Pedagógica cuando la escuela estaba apenas iniciando y era liderada por la maestra Inés Elvira Castaño. Fue directora. ¿Eso qué año fue? ¿2004? Sí, 2004-2005 sería, sí. Profesora Katy ahorita nos cuenta. Fue directora de un jardín infantil, Katy, que creó junto a su esposo y en el que durante 5 años, dice ella, tuvo la oportunidad de hacer realidad muchos de sus sueños forjados en el pregrado. También es coautora del lineamiento pedagógico para la educación inicial en el distrito. Bienvenida, Katy. Buenas tardes, mi maestra Katy. Tienes el micrófono desactivado ya. Maestra, buenas tardes. Qué gusto tenerla aquí en Sala de Profesores. Buenas tardes, Carlos, Sandra, Gracielita, Mónica y todas las personas que nos están acompañando. Esta tarde, para mí, un honor estar aquí en este espacio. La universidad siempre tiene estos bellos detalles y me parece muy importante poder compartir parte de nuestras reflexiones alrededor de la práctica con todos ustedes. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, y para completar este equipo con el que vamos a estar dialogando está la profesora Mónica Gil, también egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, cuya experiencia inicia como maestra en sala materna y pasa por la coordinación de un jardín infantil en convenio con la Secretaría Distrital de Integración Social. Ella es egresada de la maestría en estudios en infancias. Allí realizó un trabajo que yo tuve la oportunidad de acompañar como directora, como tutora. Fue un trabajo alrededor de las creencias de dos maestras al respecto de la relación cuerpo, movimiento y desarrollo en sala materna. Ella ha recorrido varios escenarios relacionados con la educación inicial,
como el acompañamiento a equipos de supervisión desde la línea técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en la universidad ha acompañado varios proyectos de extensión. Voy a nombrar uno que nos hizo muy felices, Fiesta de la Lectura. Estuvo Mónica allí en este diplomado acompañándome en el liderazgo. En este momento es maestra del programa de educación infantil y tanto Katy como Mónica son profesoras de práctica de la licenciatura. Además, Katy es, coordina, digamos, hace parte más bien del comité de práctica de la licenciatura en educación infantil. Entonces, bienvenida, Moniquita. Buenas tardes, ¿no? Hola, maestra. Feliz. Mónica, qué gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Saludarla. Feliz de estar acá compartiendo este café en la sala de profesores, ahora en la sala de profesores de la Universidad Pedagógica con mis maestras, ¿no? Porque tuve clases con la profe Graciela en la maestría y con Sandrita, pues, en el pregrado. Entonces, feliz de estar acá y compartir con ustedes las experiencias que se tejen alrededor de la práctica. Yo tengo que hacerles una infidencia. Yo tenía Cuéntanos. Al lado de la maestra Graciela. En una maestría, yo estaba dictando otra maestría como profesor, y éramos vecinos, ella era la maestra. Y miren, les tengo que confesar que muchas veces dejé ejercicios para escuchar la clase de la maestra. O sea, ponía a mis estudiantes, venga, hagan este ejercicio un momentico. Y yo escuchando las palabras de semejante maestra como la maestra Fandiño. Permítanme 3 segundos, voy a saludar rápidamente a las personas que se conectan a este momento. Tenemos más de 45 personas conectadas en diferentes redes. Está la maestra Rosario Figueroa, que ya nos habíamos, le recordamos, por favor, contarnos desde qué lugar se están conectando, si están aquí en el país, en Bogotá, en otras ciudades, para poder, digamos, establecer también contactos con ustedes. Entonces, está la maestra Rosario Figueroa, está nuestra maestra Marilache, Consuelo Rojas Obando, buenas tardes. Dana, voy a pasar muy rápido a todos. Gisela, Jenny, buenas tardes. Alexandra Sarmiento, Angélica, Guillermo Rodríguez, nos saluda Claudia Rosso de la Universidad, un abrazo para la Claudia Rocío, un abrazo, maestra. Fiber también, Estefanía Pisa, dice, buenas tardes para todos y todas, estoy dichosa de poder estar acá siempre con una gran actitud para aprender cada día más de unas excelentes maestras como ustedes. Luz Mercedes, el maestro Carlos Eduardo Valenzuela, un abrazo para el maestro Carlos que nos está escuchando. Dani Urrea, Adriana, Marilache, Marta Moreno, Mercedes Barbosa Rojas, Sara Flores, Marta Moreno, bueno, muy bien, mucha gente escuchándolas, muchas gracias, Eleonor, Dani, Gerardo, un abrazo para todos, muchas gracias por esta inmensa generosidad. Recuerden que esta es una sala de profesores, ustedes pueden dejar los comentarios, las preguntas en el chat y vamos construyendo el diálogo. Señoras, el café está servido. Por favor, esta sala de profesores empieza en este momento. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo voy a hacer una pequeña introducción para empezar este diálogo y para, pues, arrancar esta conversación tan deliciosa que vamos a tener. Yo quiero iniciar con el siguiente planteamiento de Fraboni y Pinto, que ayer además retomamos en la Semana de la Investigación en la Universidad Pedagógica. Este planteamiento lo retomo de la obra Introducción a la Pedagogía, donde Fraboni y Pinto expresan que la pedagogía en los albores del siglo XX empieza una cruzada por su autonomía científica y una redefinición de sus relaciones con la filosofía y con las otras ciencias, lo que le implica focalizarse en el pensar y en el hacer pedagógico. Este camino, dicen estos dos autores, nada fácil conlleva que la pedagogía reconozca esas confluencias que se derivan de las relaciones con otras ciencias, y por ello se redescribe continuamente la pedagogía y profundiza en el saber que le es propio y en su objeto de reflexión, la formación. Por eso esta sala de profesores centra, digamos, la discusión en la formación de educadores infantiles. Reconocer el estatuto de la pedagogía, mencionan Fraboni y Pinto,
ha implicado sumergirse en la tensión que involucra a las dos dimensiones de la investigación pedagógica, la dimensión teórica y la dimensión práctica. Los alfabetos, esto me encanta, es una cita textual, los alfabetos por medio de los cuales leer e interpretar la complejidad de las ideas y de los hechos educativos. Cada uno de estos dos alfabetos, la dimensión teórica y la dimensión práctica, con sus especificidades, por supuesto, pero complementarias. El alfabeto teórico que se preocupa fundamentalmente del problema de la formación, ya lo había dicho, y de la reflexión sobre la formación. El alfabeto empírico, aquí quiero hacer referencia porque de eso se va a tratar esta charla, el alfabeto empírico de la pedagogía articulados a entender el sentido de la práctica. Y ellos, para entender ese sentido de la práctica, acuden a unas categorías, a unas palabras claves, como lo son desarrollo, juego, autonomía, creatividad, formación intelectual, formación estética, formación del cuerpo y del movimiento, esto lo vamos a profundizar mucho más en la siguiente sala de profesores, formación afectiva y relacional y formación ética y social. En este punto quiero detenerme un instante para iniciar esta conversación con el siguiente fragmento extraído de un diario de campo y que nos permite entender aquello que plantearon Fraboni y Pinto. Este diario de campo de una de nuestras egresadas, Luisa Castillo. Los dos bebés tienen en sus manos unos de los objetos que prefieren. Son bolas de papel celofán metidas en una malla de nylon. Y el canasto que las contiene también está muy cerca de ellos. Los dos las miran, las tocan, las agitan y las hacen rodar. Sobre todo Kevin, que sigue con las bolas en las manos, moviéndolas mientras mueve su cuerpo. Sube y baja la cabeza, dobla y flexiona las piernas. Mira a su alrededor. Este fragmento nos dice cómo la práctica aporta no solamente, y es muy importante en reconocer qué pasa en la escuela, sino qué pasa con los maestros, con los maestros con los que interactúan, pero también qué pasa con los niños, qué pasa con su desarrollo, como decía Fraboni, qué pasa con el movimiento, con el juego, cómo se comunican. Y bueno, arranquemos entonces, Gracielita, con esa investigación que ustedes hicieron con la profesora Inés Elvira sobre maestros principiantes y qué pasaba, qué decían, qué resultó de esas de ese importante estudio, ¿no? Que hoy lo retomamos y lo consultamos mucho para entender lo que pasa con las maestras noveles, ¿no? Con esas maestras principiantes. El micrófono, mi Gracielita, está apagado. Tranquila. Ya. A ustedes. Esa fue una investigación, yo diría, maravillosa, tal vez de las cosas más valiosas que para mí he hecho, que fue digamos, hacer un trabajo con las egresadas, y eran en ese momento las primeras egresadas de la reforma del 2000, por eso la investigación en el 2005. Yo venía con muchas inquietudes, me había encontrado con el tema de las maestras principiantes, y bueno, sería muy largo explicar, pero en últimas pues me metí a hacerlo con una situación muy particular, porque nacía la escuela maternal. Inés Elvira estaba rectora de la escuela, directora de la escuela, la había creado incluso de la escuela maternal, y ella se había propuesto, digamos, recibir maestras principiantes a la escuela maternal. Entonces, algunas de las personas con las que hicimos la investigación fueron las maestras de la escuela maternal, entre ellas, pues, es que no puedo dejar de decirlo todo el tiempo, pensé si lo decía, era Katy en ese momento, que era maestra de, todavía me acuerdo de las cosas que decía Katy, porque eran muy fuertes. Digamos, ese choque, porque así es, de venir, aunque todas las estudiantes ellas habían tenido una práctica desde primer semestre, que eso ha sido una pelea grande, eso ha sido un debate inmenso en el programa, pero ellas venían de práctica desde primer semestre y pues llegaban a ser maestras que pues
sea lo que sea, ellas, digamos, tal vez la frase que a mí más me gusta de cuando hablamos de la práctica en la investigación, ellas decían, es la práctica nos sirve la mitad. Pues con esto no quiero asustar a nadie, pero un poco decían, afortunadamente estamos la mitad de preparadas para empezar a ser maestras, porque el tema de maestros principiantes, que ojalá de golpe un día hacemos una charla solo sobre eso, es un tema muy complejo, porque las estudiantes salen con todo el entusiasmo, supuestamente conocen a la institución escolar, porque han estado en ella, pero pues desafortunadamente no la han estudiado como debería, como después son como las conclusiones que uno saca, que la práctica debería estar, ayudar más a entender qué es la institución escolar, que creo que es de las cosas más duras que le toca a las maestras principiantes, es enfrentarse a la institución escolar y enfrentarse, recuerdo mucho, a un problema fundamental que son los padres de familia, que es una de las cosas que tampoco te enfrentas en la práctica. O sea, un día tú dejas de ser estudiante de prácticas y estés en último semestre y pasas a ser la maestra, ya no de práctica, ya no tienes a la práctica. Ellas hablaban mucho de eso, ¿no? Ya no está el coordinador de práctica, ya no tengo a mis compañeras de la universidad, estoy yo sola ante la práctica, ante mis nuevos alumnos. En ese sentido, la práctica me ha servido, como la tengo la experiencia, tengo cierta cosa, de alguna manera. Había una cosa, y con eso cierro para no quedarme ahí, había una cosa muy valiosa, que es tal vez uno de los grandes problemas de los maestros principiantes, el manejo de los niños, en lo que ya se llama control de grupo, o el manejo de los niños, digámoslo así. Este no era el problema de las principiantes de infantil, precisamente por la cantidad de práctica, porque además ustedes en la última parte iban 3 días a la práctica, o sea que era una práctica fuerte. Entonces ese problema no estaba, pero los otros se potenciaban al doble, digamos. El problema de manejo de los niños no era el problema era la institución educativa, los padres, bueno, infinidad de cosas. Pero la práctica, como ellas decían, cierro ahí, le servía para la mitad de ese nuevo. Pero esa mitad es fundamental, ¿no? O sea, esa mitad hacía que fuera maravilloso. Bueno, no sé. Gracielita, gracias por eso que acabas de decir, porque creo que nos da la entrada para Mónica y para Katy, ¿no? Yo quiero preguntarles a ellas, bueno, para ustedes, ¿qué significó esa práctica como estudiantes de la licenciatura? Hoy ya nos acompañan aquí en el equipo de maestras de nuestro programa de la licenciatura, pero ¿qué significaba esa práctica para ustedes? Un poco quisiera que Katy retomara eso que acabó de decir Graciela, de la participación en esa investigación, y lo que siente Katy en ese momento como egresada. Pero si pudieras también, Katy, un poco hacer un paralelo de lo que estabas pensando tú como cuando salías sobre ese ejercicio de docente, y qué sientes ahora como profesora de práctica, como en esos dos niveles, Katy, si nos puedes hablar un poco, y que Mónica también nos hable un poco en esos dos niveles, ¿no? Como egresada y como profesora hoy de práctica. Katy. Sí, pues en primera instancia, ratificar, confirmar la importancia de esa práctica desde primer semestre. Para nosotras era fundamental, lo expresamos allí. Yo también tengo muy vivo lo que fue esa investigación y nuestra participación, porque lograba escuchar al maestro, ¿no? Que es algo tan importante, escuchar nuestro sentir. Yo aquí quisiera mencionar que además la práctica, particularmente en educación infantil, tiene una cualidad muy importante, y es la posibilidad de participar en diferentes escenarios públicos y privados con niños y niñas de diferentes edades, de diferentes contextos socioculturales, que creo que le da al maestro en formación pues un panorama muy amplio, ¿sí? Es llegar y abrir
completamente la perspectiva sobre la educación infantil. Yo pude estar en jardines infantiles del ICBF, yo estuve en el Centro Educativo Libertad, que además tiene una propuesta educativa alternativa, como tú mencionaste, en Maloca, que fue también un reto grande porque llegamos a hacer la práctica en un escenario pues no convencional, a proponer un club de ciencias que en ese entonces había varios, pero todos estaban pensados para niños mayores de 7 años. Llegaban las familias interesadas con niños de 4, 5, y Maloca en ese momento no contaba con pedagogas especializadas en estas edades, así que nos confiaron esa tarea y fue para nosotros un reto. Yo siento que la práctica en esa medida permite animarse a proponer, de alguna forma sentirse maestro, empoderarse allí con aun cuando hay una maestra o una persona que lidera. En el caso de Maloca eran biólogos, eran pues personas profesionales ubicadas en otras disciplinas, pero era sentirnos ya conocedoras de un campo pedagógico que tenemos mucho que aportar y que podíamos además influir de manera importante en esos espacios de los que estábamos haciendo parte. Sin duda es una oportunidad de conocer esas dinámicas diversas de los entornos, las relaciones, todo eso que no está escrito en ningún lugar y que la universidad obviamente no lo puede dar de otra forma, sino es a través de la práctica. Por supuesto, el rol del maestro que tú también nos preguntas acá, clave, ¿no? Yo siento que nuestros asesores de práctica en su momento fueron un referente muy importante, pero también, por supuesto, las maestras, los maestros que nos acompañaban, que eran maestros titulares, que lideraban las propuestas, empezaban a ser allí un referente y eso quisiera destacarlo. Siento hoy, ya en este otro rol, la importancia de acompañar en los diferentes momentos que tienen lugar en la práctica, y acá me refiero a esa preparación, por ejemplo, antes de llegar a la institución de práctica, al sitio donde llega el estudiante, el conocerlo un poco, el animarnos a estudiar de pronto algunos documentos que nos permitan entender el PEI, la propuesta pedagógica, conocer un poco antes, ¿sí? Es ese previo tan necesario, pero también esos momentos ya de empezar a interactuar con los niños, el poder hacer un acompañamiento y una documentación alrededor de esa práctica, considero que es hoy para mí un asunto clave, un asunto central. Y por supuesto, como no tener allí en cuenta esa comprensión sobre el maestro, sobre su rol, sobre todos esos desafíos diarios que él tiene en su tarea cotidiana con los niños y las niñas. Creo que allí nuestro rol como maestra fue algo que aprendí en la universidad y que lo ratifico cotidianamente, ¿no? Como el maestro tiene toda una serie de retos allí, ese trabajo con familias, con los colegas, el atender las necesidades y los intereses de los niños, el dar a conocer y reivindicar, que es algo para nosotras como educadoras infantiles un gran reto, reivindicar en nuestro lugar social la importancia de esto que nosotros, de este proyecto de vida que hemos decidido. Creo que esos son parte de los elementos centrales. Ay, no puedo olvidar algo. Para mí, clave, porque me pasó en el pregrado y lo valoro mucho, y es poder leer y retroalimentar juiciosamente los ejercicios escriturales de los estudiantes, sus diarios de campo, sus informes, esas descripciones tan bonitas, tan detalladas que hacen ellos acerca de los niños y las niñas. Me parece clave además porque también es una oportunidad para mí, en este momento que no ejerzo con niños, pues de estar muy cerca a lo que acontece allí cuando yo no puedo observarlo. La práctica exige de nosotras, creo que es uno de los, la práctica es un espacio académico que exige del maestro que lo acompaña, pues muchas cualidades, ¿no? Porque no es solamente ir a la institución, generar espacios
pues de reflexión también con los estudiantes, de diálogo con esos maestros titulares, de un poco hablábamos con la profesora Graciela cuando estábamos preparando esta sala de profesores, que a veces, y con Katy y con Mónica, que a veces es un poco entran y pues por supuesto están muy asombradas de todo lo que ven, pero también ese acompañamiento, por eso digo, debe ser muy atinado y con mucho tacto pedagógico, en el sentido de poderles decir, miren, esas prácticas que ustedes a veces critican de las maestras, seguramente ustedes las repiten, y por eso son tan importantes los ejercicios de reflexión y de escritura, porque la escritura les permite elaborar y reelaborar lo que ven, lo que viven, y por supuesto hacer un proceso reflexivo que se acompaña con esas lecturas a viva voz, con esas retroalimentaciones, con esas preguntas que suscitan esos diarios de campo. Moni, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo quiero retomar algo que decía la profesora Graciela, que definitivamente lo vincula uno con la experiencia de la práctica en el pregrado y con la experiencia ya como maestra. Y es que uno siente que de verdad tiene la mitad ganada. O sea, uno sabe de los niños y las niñas, uno sabe más o menos de qué es entrar a una institución educativa, sabe cómo enfrentarse a un grupo, cómo hablarle a una maestra, cómo una maestra lo interpela a uno también, sabe que va a compartir unos espacios con un maestro más experimentado gracias a la práctica en pregrado, gracias a, y a esas, y a esa práctica que, como tú bien lo dices, Sandra, y como lo mencionaba Katy, no se vive sola. O sea, pensar en la práctica del pregrado es pensar en una escritura, en pensar un maestro experimentado que es el que está en el aula, un maestro que acompaña, y eso es definitivamente decisorio para que la práctica realmente le brinde a uno esos primeros rudimentos para defenderse un poco, ¿no? Y para también reflexionar. Ahora, en este momento, uno pensando, nosotras pensando en esas prácticas, en esos escenarios que, por los cuales pasamos, yo recuerdo las primeras experiencias en la escuela maternal. Yo estuve los primeros semestres en la escuela maternal y en un centro de desarrollo infantil del bienestar familiar, y cómo las discusiones con la maestra que acompañaba esa práctica eran en torno al apego, y nosotras muy preocupadas por el desarrollo de los niños, por las etapas del desarrollo. Claro, eran esos primeros momentos que en diálogo con los espacios académicos empezábamos a tratar de entender, ¿no? Y eso que mencionabas tú, Sandra, al principio, de esa dimensión práctica y esa dimensión teórica, cómo en este momento uno puede decir que allí empieza un diálogo. En ese momento no, claramente no es tan consciente de que allí sucede eso. Pero haciendo ese recorrido, luego entonces recuerdo, por ejemplo, en colegios distritales, estuve en un colegio distrital con niños más grandes y en ese momento tenía clase de matemáticas con la profesora Marta Torrado, y uno de los ejercicios era, bueno, piensen algo, unas experiencias, una actividad que tenga que ver con pensamiento lógico matemático para esos niños. Y eso fue una crisis. O sea, para nosotras era una crisis planear y enfrentarnos a lo que veíamos en clase, que era tremendamente complejo. En ese momento no, y de primeras, o sea, al inicio no lo entendíamos, y enfrentarnos a planear, además hacerlo delante de un maestro que dicta matemáticas. Entonces era, pues, estar allí en escena con ese otro maestro, escuchar la retroalimentación del maestro, incluso que el maestro entrar a apoyar. Eso empieza uno a decirle, oiga, es que en este momento puedo decir que efectivamente la práctica me permitió dialogar con lo que yo estaba viviendo en la universidad, con las crisis que tenía, con los escritos que me devolvían, con lo que no entendía. Allí en la práctica era que yo empezaba como a pensarme en ello, ¿sí? Luego pasé por el IPN y uno, claro, en el pregrado nosotras, pues leemos a Montessori, ¿no? Empezamos allí una lectura, la escuela activa, ¿sí? Y llega uno al IPN y se enfrenta con aquello que uno trata de entender, como esas posturas ahí, palpables, ¿no? ¿Cómo se siente eso que me está diciendo la profesora allá en la universidad, que habla de escuela activa, el lugar de la pedagógica en la historia de la educación inicial, de la educación infantil, y cómo llego al IPN y veo, por ejemplo, esos rituales de juego libre, el escenario para el juego libre, el trabajo por rincones, y qué postura tengo yo al respecto, el trabajar, por ejemplo, haciendo material, ¿no? O sea, todo eso lo confronta y lo forma uno. Enfrentarse a una maestra que le dice, no, para la clase hay que preparar un material.
y enfrentarse uno a la planeación, a las decisiones que toma antes, ¿no? De planear, en el acto de planear, en la puesta en marcha de lo que usted está pensando. Luego llegó a la Fundación Carulla, y allí también me encuentro con alguien que ya había escuchado por ahí, Gloris Malaguzzi, y pues obviamente ver la puesta en escena, entender lo que implica contextualizar una propuesta y poder tomar postura. Es que no es fácil tomar postura. O sea, la postura uno la construye y puede decir, hay otros caminos, pero solamente cuando lo vive allí, cuando sabe qué es construir, pensar un ambiente, decidir por unos objetos, el criterio que construye el maestro a través de la experiencia de qué objetos va a disponer en su ambiente, por qué estos no, cómo los niños lo exploran, cuándo intervenir. Esas tensiones se viven únicamente en la práctica, ¿sí? Ahora, en el escenario de la universidad, a mí me ha tocado práctica virtual. Yo entré a la universidad el año pasado y no he tenido solo práctica pues en medio de pandemia, y ante ese reto creo que nosotras y digo nosotras porque pues como lo dije al principio, uno no va solo en este camino. Las profesoras de práctica mucho más experimentadas, claro, Katy y la profesora Jenny, bueno, unas profesoras que tienen unos recorridos maravillosos también. Pensarse en cómo traer a colación esa experiencia que se vive únicamente en la escuela, únicamente en la propuesta de educación inicial, a una práctica virtual. Y ha sido todo un reto, pero ha sido un reto que no ha tenido de dónde más agarrarse, sino de la experiencia de la práctica de cada una. Entonces entra allí en juego la escuela maternal, entran nuestras propias experiencias, entran retomar lo que Sandra mencionaba al inicio, unos diarios de campo que tal vez uno escribió. Aportar a las estudiantes ese camino, de vincularlas a aquello que sucede en el cotidiano de una maestra, hablar con las maestras de la escuela maternal, ha sido como el camino que hemos recorrido allí en la práctica en este momento. Bien, aquí la profesora Astrid Munar, que la tuvimos en la sala de profesores anterior, nos dice, así es, la práctica exige agudeza, perspicacia, sentido de la acción pedagógica. Por ello, en la reflexión y en la escritura se enriquece el sentido de la acción educadora. Y aquí voy a retomar, Graciela, lo que en algún momento entonces hemos discutido nosotras, y es el debate sobre por qué es importante la práctica. En algunos momentos, en el programa de la licenciatura en educación infantil teníamos unas discusiones muy fuertes, porque algunos decían, esto es un debate que transita entre dos posturas. Una postura que dice que no vayan a práctica en primer semestre, porque ellos no tienen los fundamentos, ellos no, pues hasta ahora están entrando, ¿para qué van a ir a práctica? Eso, mejor dicho, ni pensarlo, que empiecen práctica en cuarto o quinto, después de que tengan todo un sustento teórico y que hayan pasado como por unos espacios que les den unos fundamentos que les permitan allá enfrentar la práctica. Y otros decimos, ¿no?, y defendemos la práctica desde primer semestre. Acudo a la profesora Araceli de Tezanos, que nos acompañó en una agenda académica, y decía, desde el primer momento, el estudiante debe saber si eso es lo suyo, y eso no lo sabe en un espacio académico, ¿no? Lo sabe, o sea, en un espacio académico, pues en un seminario, lo sabe en la práctica cuando está con los niños, cuando está con otros maestros, cuando está en la escuela, es que sabe si la práctica, si es lo suyo o no. Me acuerdo una estudiante en apenas entró a la práctica en primero o segundo, me decía, profe, a mí me encantan los seminarios, pero la práctica no, yo aquí es que no me siento, menos mal que lo estoy diciendo en primer semestre, porque no, esto no es lo mío, ¿sí? Pero es que es ahí donde ellos empiezan a ponerse en juego con lo que es su profesión, como el médico, que a veces decimos, es que esto es como el médico, que desde primer semestre lo están poniendo de cara con lo que son las clínicas, los hospitales, su lugar de médico. Y otra cosa que decían, los que no defendían la práctica desde primer semestre, sino los que defienden más bien la práctica después de quinto, a mitad de semestre, algunos decían, pero es que estamos,
la práctica puede hacerse en cualquier espacio. Un seminario es un espacio de práctica. Entonces, creo que la práctica, lo sabemos, Katy, Mónica, Graciela, tiene unas especificidades, necesita unos escenarios, necesita unos contextos, necesita una infancia que esté allí, necesita un maestro. Y bueno, esto lo quiero poner sobre la mesa porque quiero que discutamos un poco sobre ese debate. Graciela. No, como hablábamos, ¿sabes? Ese es un debate, bueno, en la universidad se dio como en la década de los 80, cuando el programa de educación preescolar, digamos, hizo una gran reestructura, y de las cosas que reestructuró fue precisamente el tema de la práctica desde primer semestre. Después ya, digamos, eso se quedó, eso fue un debate muy fuerte en la universidad. Claro, yo aquí, digamos, creo que no tendríamos el tiempo, digamos, me centro en el problema de la práctica, digamos, especialmente en la práctica infantil, porque, no, inclusive muchas de las carreras de la universidad todavía dejan su práctica para los dos últimos semestres solamente. Claro, son una mirada, digamos, yo creo que es una mirada como la práctica, como aplicación de conocimientos, digamos, que es lo que esperan. Cuando se dice dejémoslo hasta el final porque ya tienen la formación, entonces ya pueden ir a hacer una práctica bien hecha, o mirar la práctica como problematizadora. Es que digamos los que un poco defendemos la práctica desde primeros semestres es que se vuelve problematizadora. Digamos, la práctica es la que me permite a mí las prácticas reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Aquí ya digamos, el tema, por ejemplo, bueno, voy a decirlo así, Katy y Mónica, pues, así como yo tenía otra alumna, Katy se acordará que era Carolina Pedrosa, que decía, ay, yo estoy en un jardín que no pasan todas esas cosas que pasan, que les pasaban a la mayoría, o sea, uno tiene ahí una suerte de dónde es maestro principiante, pero no, la mayoría de egresadas no salen a los sitios ideales, a hacer prácticas en instituciones donde pueden hacer muchas cosas, donde pueden explorar toda su creatividad. No, la mayoría de estudiantes salen a ser profesional y también hacen prácticas en instituciones que no son tan maravillosas. Entonces, en ese sentido, es eso, el no ser tan maravilloso, el que le permite confrontarse. O sea, hay un autor, a mí me gusta mucho, no me voy a poner mucho en textos, pero digamos, este texto se llama La enseñanza y los profesores, de Birgit Goodson, es que a mí Goodson me fascina. Entonces, Goodson, bueno, hay una lectura ahí sobre maestros principiantes, pero que retoma mucho el tema de la práctica. Porque es que en la práctica usted es estudiante, usted afortunadamente, digo yo, ellos no lo dicen, afortunadamente usted tiene todos los deseos, usted quiere hacer la mejor práctica, pero eso te da, digamos, te da un elemento que yo creo que aquí tenemos que hablarlo, y es esa cosa que se generaliza un poco, y es la criticadera todo el tiempo a la maestra titular, ¿no? Entonces la maestra titular es regañona a los niños, es que además los pone a dormir cuando los chiquitos, es que además los obliga a comer, es que no les respeta, y esto son una cantidad de cosas y no las trabajamos, digámoslo así, porque el problema es ese, que no las trabajamos. En muchas prácticas, yo misma diría que cuando fui maestra de práctica no tenía las claridades, cuando fui al principio maestra de práctica, ya después, cuando volví a ser maestra de práctica, ya me tenía muy claro eso de la criticadera al maestro titular, que es tan fácil de hacer y que desde la universidad desafortunadamente digamos apoyamos tanto, terminamos apoyándolo sin entrar como en el debate. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, digamos que hay un elemento que me parece fundamental aquí tener en cuenta cuando dice, es que usted necesita estar formado, tener saberes para ir a la práctica. Si hay un profesional, de todo el espectro profesional, que sabe sobre educación, es el que entra a estudiar educación porque ha vivido la educación desde que entró al sistema educativo. Entonces, como dice este autor de aquí, dice, un maestro llega sabiendo perfectamente qué es ser maestro, cuáles son los buenos maestros, cuáles son
dentro de, digamos, de las concepciones que él tiene. No son, no es una cosa explícita, sino que así se ha formado, porque se ha formado en el sistema educativo, entonces él quiere ser como los mejores maestros, pero no tiene la claridad de eso, y eso siempre va a incidir. Entonces, digamos, en estos planteamientos siempre va a estar muy encima, muy esto, de que es la práctica la que le permitiría, es este trabajo con la práctica, digamos así, la que le permitiría al profesor, ay, sí, al tutor de práctica, trabajar y desmontar y debatir, yo diría más que desmontar, debatir muchas de las creencias que se tienen y con las que usted llega, y que pues mucha de la investigación pedagógica nos ha terminado mostrando que poco cambian los maestros. Hay investigaciones que dicen que los maestros llegan a la universidad y salen con las mismas creencias con las que entraron, porque nunca se trabajaron todas esas ideas que usted tenía sobre lo que era ser buen maestro o no ser buen maestro, ¿no? Digamos, todo ese aparataje, toda esa cosa, porque como decimos, la práctica se aprende por demostrar, la mitad de la formación llega uno con esa formación que la adquirió en la demostración de sus maestros, y uno, todos sabemos qué maestro, aparentemente todos sabemos qué maestro quisiéramos ser. Aparentemente, insisto, todo esto es aparente mientras no se trabaje un tema de reflexión y todo. Pero bueno, insisto en esto de las no prácticas tan, tan maravillosas, digámoslo así, tan en instituciones. Claro, la pedagógica, acuérdense que tiene una cosa, y es que es una práctica, nosotros siempre pedimos una práctica interventora de las estudiantes, que eso no es necesariamente en todas partes sucede. O sea, nosotros esperamos que en los sitios de práctica dejen a las estudiantes, no solamente las pongan a pasar las hojitas y a ayudar a los niños, sino que las dejen de vez en cuando hacer actividad pedagógica. Eso tampoco es tan, tan fácil. Pero bueno, digamos, dejo como el tema ahí de que hay mejores prácticas que otras, mejores prácticas, hay mejores experiencias de maestros, no, de cuando uno sale a trabajar, que otras, a algunas les toca una gran suerte, otras les toca una suerte. Acuérdense, Katy, esas sesiones eran de lágrima viva, contando las cosas duras, porque ustedes, sea lo que sea, las de la escuela maternal, no contaban, digamos, con agresiones, no, esa no es la palabra, pero sí maltratos, digámoslo así. No, con eso no contaban, ustedes estaban en un ambiente maravilloso, pero los maestros principiantes reciben mucho maltrato de la institución educativa, de sus colegas, de los directivos, de los padres de familia. O sea, hay una situación que yo siempre insisto, después de eso insisto mucho, en que ojo con mirar toda esa problemática. Uh-huh. Gracias, Gracielita. Yo quiero acudir aquí a una profesora egresada nuestra, Dani Urrea, dice en el chat: las prácticas en la licenciatura son espacios privilegiados que suscitan reflexiones, no solo en torno a lo que sucede en el aula con la maestra y los niños y niñas, sino con la teoría y los autores. Es un poco lo que decía Graciela, ¿no? O sea, ahí la práctica ayuda a problematizar, es un ejercicio como en doble vía, ¿no, Gracielita? Porque sí, la práctica ayuda a problematizar los espacios académicos. O sea, uno lleva preguntas de la práctica a los espacios, pero viceversa, los espacios también ayudan a entender, a problematizar la práctica, y uno también lleva preguntas de los espacios a la práctica. Eso es un ejercicio en doble vía que es muy interesante. Pero, Moni, hay una, y Graciela, y por supuesto Katy, pero esto es para Mónica. Uno de los grandes, digamos, logros de nuestro programa en la renovación del 2016-17, es que ahora, antes no tanto, pero ahora todas tienen que pasar por la práctica en educación inicial. O sea, todas tienen que hacer práctica de 0 a 3 años. Antes podían estar con niños decíamos práctica en educación inicial, pero podían estar con niños de 4 o 5, porque eso también es educación inicial, ¿no es cierto? Pero hoy decimos educación inicial 0 a 3 y educación inicial 3 a 6. ¿Sí? Y todas tienen que pasar por la práctica de 0 a 3. Mónica hizo práctica en Ayotú con bebés, me acuerdo, porque yo fui la tutora de práctica. Yo les preguntaba, bueno,
Ustedes, como en donde quieren, generalmente las estudiantes bebés, esto era, y no porque no quisieran, sino porque me decían, profe, es que le demanda al maestro estar con niños, con bebés, no es tan sencillo. Estar con bebés demanda del maestro una actitud de escucha, una lectura profunda del movimiento, del cuerpo, unas interpretaciones allí y un ejercicio de presencia importante, no porque en los otros niveles no, pero un ejercicio importante de presencia corporal en el aula. Entonces, Mónica, poco hablemos de lo que ha significado y de lo que has visto tú ahora como profesora de práctica de las estudiantes que están con bebés y un poco los retos que han demandado esa práctica con bebés, que no es tan sencilla y que a veces, digamos, también no solamente demanda de las estudiantes, sino demanda del acompañamiento que uno hace como maestro de la universidad pedagógica, pues ciertos aspectos y atributos que no son tan fáciles, como por ejemplo ponerse en juego con la planeación, no es igual pensar actividades para los niños de 3 y 4 que para un niño de 0 a 1, ¿no? Entonces es ponerlas en juego con eso, pensar el juego, el movimiento, las actividades de movimiento, las actividades de exploración, las actividades de literatura para un niño de 0 a 1, no es igual que para un niño de 3 y 4. Háblanos un poco de eso, Moni, por favor. Bueno, inicialmente en mi experiencia de práctica, yo tuve, y digamos en todas las experiencias, eso tiene que ver con lo que mencionaba Graciela, y en la práctica nos pone en situación, buenas y malas, ¿sí? Agradables y desagradables, que lo ponen a uno en crisis o que le afirman algunas certezas que uno cree tener. Y en la práctica de IOTU específicamente, yo tuve la fortuna de estar con los bebés, pero además de estar con una maestra experimentada, que me ayuda a lidiar, creo yo, y a entender, o a tratar de empezar a entender y a liberarme un poco de esa tensión que uno vive, y, dentro de muchas otras, entre asistencialismo o dentro de lo que yo llamaba asistencialismo y enseñar. O sea, yo lo que hago con los niños, lo que yo hago con los niños es asistencialista, es asistencialismo, o realmente yo estoy haciendo... Y pensándome unas propuestas serias, pedagógicas para los niños. Esa maestra, que la recuerdo mucho, Estela anunció que ella me ayudó a entender eso, que para mí era supremamente preocupante, ¿sí? Y yo creo que para muchas es supremamente preocupante y vivimos muchas tensiones alrededor de ello. Y yo empecé a entender, por ejemplo, en esa práctica con los bebés, cómo el cuidar, el asistir, el cambiar el pañal, el ir a los momentos de alimentación, el asistir en esos momentos de alimentación, el recibir a los niños, el saludar, el saludar por el nombre al niño de 4 meses, de 6 meses, de 1 año, el disponerme corporalmente, era parte del trabajo que ya estaba realizando. Y claro, yo tenía muchas preguntas, no muchas certezas, pero verla a ella en acción, o sea, ese maestro experimentado, me ayudaba a comprender lo que me angustiaba en ese momento, ¿no? A proponer y que ella me dijera, no, Moni, eso no va a pasar. Es, lo que tú piensas que va a pasar con los bebés, con lo que estás planeando, eso no va a pasar. O me decía también un poco, ok, pero hagámoslo de este modo. Y en compañía de ella empecé yo, digamos que, a comprender aquello que sucede con los bebés y lo que tú mencionas del lugar del cuerpo cuando nos acercamos a la sala materna. En este momento, en la licenciatura, no solo la práctica, es una práctica de tercer semestre que se concentra en esas edades, sino pues todas las materias que las estudiantes tienen en este periodo, y pensarse, por ejemplo, en diseñar un ambiente para el juego para niños de 0 a 3. Eso no es nada fácil, a pesar de que no están en este momento en la práctica pedagógica. Pero no es fácil porque eso también implica ponerse en situación, pensarse en unos objetos, pensarse en unas interacciones, pensarse en una comunicación, ¿no? En una semiótica corporal, en unos gestos tal vez que pudiesen comunicar aquello que el maestro quiere brindar, y es el vínculo, la seguridad, ¿no? Entonces, pensarse en apuestas pedagógicas para los bebés
Creo que es fundamental para el maestro de educación infantil. Todo lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces uno y llega al trabajo, llega a trabajar, y casi que la maestra que llega nueva es la que va hasta la materna, y eso me pasó a mí, o sea, como si fuese algo que no es tan agradable. Entonces llega uno de nuevo, y a la persona que llega nueva, a esa la mandamos para allá, para sala materna. Yo feliz porque además tenía pues algo de donde cogerme y traer todo lo que había aprendido con esta maestra y con pues en la universidad. Pero pensarse en este momento, las estudiantes poner esa situación para planear, para pensarse en ambientes también, que es una apuesta de articulación de la licenciatura, un ambiente para sala materna, eso le da, digamos, que la oportunidad de resolver incluso problemas de orden que en esa virtualidad es complejo, pero problemas de orden práctico, ¿no? Porque además se diseña un ambiente, pero los maestros también estamos allí acompañando. Entonces, cuando exponen sus apuestas, empezamos a hacer unos ajustes, empezamos a decir, pero esto, ¿cómo funcionaría en? ¿Qué provocaría con los niños? Incluso ellas tienen la oportunidad de desarrollar una parte de ese ejercicio del diseño de ambiente con algunos niños en su casa o con los vecinos, muchas lo han hecho, y eso también es poner en diálogo con la realidad qué pasaría con, o qué pasa con eso que ellas planean con niños y niñas en edad inicial. Gracias, Moni. Aquí Sofía Caballero, una estudiante, frente a eso que estamos mencionando, dice, ella está en esta sala de profesores y dice, la práctica con niños y niñas de 0 a 3 implica una escucha con los oídos, los ojos y el cuerpo. Dice, nos reta a leer el cuerpo en movimiento, pero también en quietud. Problematiza el lugar del cuidado, dice Sofía Caballero. Bien, y yo le quiero preguntar a Katy. Bueno, Katy, tú estás en el comité de práctica de la licenciatura en educación infantil. Y allí quisiera que habláramos un poco de los principales aportes y contribuciones de la práctica, pero antes ubicar un debate que seguramente en tu respuesta y en las que vamos a continuar ya para finalizar, vamos a seguir tejiendo aquí. Algunos dicen que infantil, así como algunos dicen que educación infantil es una creación por una directiva, una directriz del ministerio, ¿no? Y no reconocen que esto tiene una historia, tiene un recorrido y no reconocen. Por eso empezamos con eso, esta sala de profesores, ¿no? Con los grandes clásicos de la pedagogía, un poco entender que es que esto viene de siglos atrás pensándose y que hay grandes de la pedagogía que han hecho una contribución para pensar lo que es el campo de la educación infantil. Pues hay algunos también que dicen que la práctica, pues desde primer semestre es porque el ministerio nos está obligando, ¿no? A pensar que la práctica debe ser un eje y que debe estar, debe ser un pilar fundamental en la formación. Y yo creo que si hay un programa de referencia para el país que ha defendido la práctica desde primero y no por una directriz ministerial, ha sido la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica, desde sus inicios, la práctica ha sido un eje de la formación fundamental y con rudimentos, con cimientos muy profundos que la sustentan y la fundamentan. Ahí está Graciela Fandiño mostrando el libro. Entonces, un poco, Katy, por eso quiero hablar contigo de esos aportes y contribuciones de la práctica que además nos han resaltado tanto los que vienen a hacer procesos de acreditación, pares que vienen y de otras universidades resaltan esta apuesta de la universidad por la práctica desde primer semestre. Claro, Sandra, yo creo que sin duda la práctica desde primer semestre nos permite hacer una apuesta de la mano con los maestros, con las maestras y con nuestros asesores, acompañantes de la práctica, sobre cómo transformar la educación. Yo creo que esa es una premisa básica del proceso de formación en la licenciatura, y la práctica nos permite soñar con que eso es posible.
Nosotras nos aproximamos a muchos postulados teóricos, a esos autores que son inspiradores, a Comenio, a Montessori, Freinet, Kilpatrick, y todos ellos llegan con muchas ideas, pero es en la práctica donde podemos, creo yo, vivenciar cómo hacer esas transformaciones. Yo recuerdo muy especialmente en el Centro Educativo Libertad, mi asesora de práctica era la maestra Patricia Torres, hoy colega, y ella era a su vez la maestra del aula. Entonces yo la veía y para mí ella era un referente de que eso que nos decían en la universidad, de eso que leíamos, sí podía ocurrir. Eso sí se puede hacer y hay maestras que lo están haciendo, ¿no? Yo creo que retornar, volver a confiar en que la educación es poderosa y que podemos hacer muchas cosas como maestros de educación inicial, hace parte de esa importancia de la práctica. Yo creo que allí fue, ese fue un escenario para mí que recobró eso, porque también claramente hacemos muchas críticas, ¿no? Y encontramos a través de la formación muchos baches, muchos retos, pero la práctica sin duda nos devuelve esa esperanza sobre lo que se puede llegar a hacer. Mencionaría también algo que surge en el pregrado, en la práctica desde el primer semestre, y es poder empezar desde esa apreciación de diferentes contextos, de diferentes niños y niñas, de diferentes formas de ser profesor, cómo nosotras también estructuramos un proyecto de vida. Decidimos unas líneas de interés que a veces se convierten en investigación. En mi caso particular, creo que Maloca, por ejemplo, me permitió descubrir que yo tenía allí un interés especial sobre la ciencia, sobre la tecnología, que luego me permitió, por fortuna, participar en esa construcción de lineamiento pedagógico, que hoy me ubica también en un espacio académico dedicado a ello, a la exploración del medio. Creo que fue allí surgió, y surgió fue gracias a ese contacto con esas personas que estaban allí liderando en Maloca los procesos, con los niños y las niñas. Eso que es como un germen está allí en esas prácticas desde el primer semestre. Además, yo mencionaría algo que hace parte del proceso de práctica desde el primer semestre, que tiene que ver con lo que implica ese rol del maestro en lógica de proceso. El planear, allí tienen lugar las primeras, nuestros primeros pinitos que se van cualificando, que van siendo retroalimentados, el intervenir, el lanzarse la primera vez que con cada grupo uno puede empezar a hacer unas apuestas diferentes, el ejercicio reflexivo alrededor de eso que está ocurriendo allí y para lo cual uno pues cuenta con ese aporte del maestro asesor, el documentar, el escribir. Creo que ese proceso empieza a vivirse de una manera muy importante justo allí, en la práctica inicial. Y yo mencionaría algo que he venido descubriendo y que me parece muy importante y tiene que ver con cómo nosotras también, desde esa práctica, apoyamos a las maestras. Para las maestras, yo me he dado cuenta lo valioso que es tener a un maestro en formación. Y ellas nos dicen cosas como, ustedes me oxigenan. En estos días nos decía una maestra, dígame lo que está aprendiendo, cuénteme de eso que está pasando en la universidad, porque a mí hay cosas que ya se me han olvidado y usted lo tiene fresquito. Esa es una palabra que usan mucho. Entonces yo creo que también hay allí un lugar muy importante, el que la maestra en formación también pueda proponer, y por lo general nos encontramos con que todas las profes, casi todas, están muy abiertas a eso, a escuchar a ese maestro en formación, a decirle, ¿usted qué me propone? En alguna práctica que recuerdo que era un poquito tradicional, la maestra decía, no, acá por favor, intenta no ensuciar, cuando van a hacer actividades de pronto en las cuales usen materiales como arcilla, pinturas, mucho cuidado, porque primero el uniforme. Y esta chica se aventuraba y yo la respaldaba, entonces la profe como que veía, le permitía su espacio. Al final le decía, tráigame de todo eso, no importa que se ensucie, limpiamos entre todos. Creo que allí es evidencia cómo la práctica logra hacer ese tipo de aportes también al escenario educativo, a las maestras, e ir ganando
en espacio, ir ganando en voz, ¿no? Ir pronunciándose, tener la posibilidad también de hacer un diálogo de saberes con esas comunidades en las cuales se está haciendo la práctica. Sí, la práctica es indiscutible, Graciela, Katy, Moni, que nos ayudan a pensar la formación inicial y permanente de educadores. ¿Por qué lo digo? Porque en la sala de profesores anterior, que también hablábamos sobre la formación inicial, fíjense que nuestras invitadas hablaban y no podían, digamos, dejar de hablar de lo que significa la práctica en la formación. Incluso teníamos aquí una profesora de la normal, María Montessori, y cómo ella hablaba de lo nuclear, ¿no?, que es la práctica. Y en ese sentido, nosotros quiero que hablemos de lo que ha significado hacer un proyecto pedagógico y de volver a darle un lugar protagónico a los proyectos pedagógicos que piensan la práctica. Hubo un momento del programa donde el proyecto pedagógico se volvió pues muy, muy ocasional, digamos, muy ocasional. Era muy poco frecuente ver que las estudiantes hacían proyectos pedagógicos. Y el proyecto pedagógico les permite pensar en el oficio de ser maestro, ¿no? Cómo se la juega uno siendo maestro. Y nosotros, cuando hacemos procesos de profesionalización, ¿no?, con la Secretaría de Educación, cuando hicimos el proceso con UAPI, con Cali, la práctica era el nicho donde el maestro que se estaba profesionalizando, pues podía hacer su proyecto pedagógico. Es la manera, además, de pensar la práctica, de reconocer lo que se hace, de reflexionar qué se hace, por qué se hace y cómo se hace. Entonces, quiero que ya para terminar, estamos ya finalizando en los últimos minutos de nuestra sala de profesores, que cada uno, una de ustedes, que además son profesoras de práctica, pero también son tutoras de trabajos de grado. Aquí nos acompaña Estefanía, que ha enviado varios mensajes porque están haciendo su trabajo de grado. Quiero que ustedes también puedan un poco, ya para cerrar, como digo, hacer una reflexión sobre la práctica y sobre cómo hacemos procesos de reflexión que nos ayudan a entender el oficio del maestro, que nos ayudan a entender la escuela, que nos ayudan a entender la infancia, que nos ayudan a entender el juego, el desarrollo y todo aquello que tiene que ver con el alfabeto de la pedagogía a nivel, recogiendo las palabras de Fraboni, con la dimensión teórica y práctica. No sé quién quiera iniciar con esa parte ya de cierre, Gracielita. No, yo digamos, insisto en mi idea de estar muy, digamos, muy pendiente los profesores de práctica a, digamos, a abordar toda esta problemática, digamos, que tiene la profesión docente, llamémosla así, en el caso de la educación infantil. Yo, digamos, en el tema que hablaba Mónica del cuidado, el cuidado es uno de los debates más difíciles del programa de educación infantil, porque por un lado ustedes son maestras, licenciadas, ustedes no tienen por qué estarle limpiando los mocos a los niños, ustedes no tienen por qué estarle cuchareando a los niños, ustedes no tienen por qué estarles preparando no sé qué. A mí me encantaba, yo recuerdo en esto de maestras principiantes, una de las compañeras de Katy que decía, pues sí, yo no tengo por qué limpiarle los mocos a los niños, pero yo no puedo trabajar con un niño que está lleno de mocos. Y no puedo llamar a la mamá para que venga y le limpie el moco. Y entonces, por favor, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que los niños no, que los obligan a comer, que esa profesora que le cucharea. Bueno, tengo otras anécdotas ahí de una maestra ya después que decía, yo cómo iba a saber que los niños no les gusta comerse todo y entonces lo que no les gusta lo botan. Pero yo no sabía eso, decía ella, después de todos los años de práctica. Digamos, todo ese descubrimiento que les toca en la práctica sobre que educar es cuidar, y en primera infancia no hay nada que hacer, o sea, no podemos trabajar con el niño mocoso, ni podemos trabajar con el niño que se orinó, no, tenemos que abocarnos a esas cosas y entender, si trabajamos con primera infancia, trabajamos con niños
con niños pequeños, y los niños pequeños no necesitan de cuerpo entero. Entonces, un poco, ojo con todas esas reflexiones, que la universidad le toca hacerlas, toda esa deuda, así, lo digo porque hace poco en una tesis de maestría en la Universidad de Antioquia hablábamos de la deuda que tienen las licenciaturas en el tema del cuidado en la primera infancia, por esto de que yo soy licenciada, yo no tengo por qué, insisto, lo que más se habla es de los niños mocosos, ¿no? Entonces, sí, una vez para cerrar, me tocó a mí al lado en un teatro que yo estaba recién, los niños de 3 años entraron, la maestra que decía, ¿cómo así que a mí me toca enseñarles a sonarse a los niños en vez de enseñarles los números a los niños de 3 años? Y bueno, yo no tenía como la confianza ni hablar del debate, pero uno dice, no, es que de golpe lo importante es enseñarse a sonar, que los números los va a aprender más adelante, pero es que el tema de los moquitos es un tema serio. Entonces, ese debate me parece importantísimo sacarlo. Es una deuda que tenemos, es un trabajo que nos toca seguir elaborando, digamos, sin pasarnos, pero los maestros de infantil, más que ningunos otros, porque todos son cuidadores, todos los maestros somos cuidadores, los maestros de infantil, si no nos gusta eso, pues no, esa no es nuestra profesión, digámoslo así, para ser fuertes. O sea, como, insisto, mirar los problemas reales, conocer los problemas y acompañar al estudiante de práctica como a que reflexione ese tipo de cosas. Eso sería lo que yo, digamos, con lo que yo cerraría este lindo debate sobre la práctica. Muchas gracias, Gracielita. Moni o Katy, no sé con qué quieran cerrar también ustedes. Bueno, yo creo que la práctica nos ayuda como, y en ese ejercicio de reflexión constante, nos ayuda a entender las características que hacen de la educación inicial, la educación inicial, o sea, la diferencia de una apuesta por la educación primaria y la caracteriza. Así como la maestra va conociendo a los niños, va acompañando esa construcción de identidad, conoce y construye con ellos la identidad del grupo, la entiende, la maestra en la práctica empieza a caracterizar la educación inicial y empieza a identificar qué es lo que llama ella educación inicial. Y va construyendo, no es un asunto que de primerazo pues allí lo tenga claro, no, eso va en el transcurso de su práctica en pregrado, de su ejercicio profesional, ¿no? Del camino que va tejiendo, uno va caracterizando, identificando esas características y sabiendo qué es la educación inicial, para además también ocupar un lugar de importancia, ¿no? Y defender ese estatus de maestro de educación inicial. Gracias con eso. Muy bien, lo que yo quisiera aportar en este punto es que claramente la reflexiona acompañada de unos referentes, ¿no? Que también ayuden a interpretar eso que está ocurriendo, y en ese sentido hay por lo general pues una definición de base sobre esos autores que leemos en cada uno de los momentos de cada semestre de práctica, pero hay otros que también van apareciendo de acuerdo a lo que acontece, de acuerdo a las inquietudes, de acuerdo a las problemáticas que se van identificando en esa práctica. Yo, del momento en que estábamos plenamente, que estábamos en lo presencial, siempre, casi siempre les propongo a María Teresa González, que tiene un texto que me parece muy ilustrativo, Al borde de un ataque de prácticas, y habla muy abiertamente como maestra sobre lo que implica esa llegada por primera vez a un sitio donde hay unos niños que no te conocen, que están allí abiertos, expectantes a saber quién eres tú, como así que una profe que está aprendiendo a ser profe, todo lo que implica además el reto de observar, de registrar, es como una avalancha de cosas que llegan para ese maestro en formación, y María Teresa logra hablar de eso, así que quien la lee se siente identificado, y es una oportunidad para nosotros desde allí hacer reflexión. Vienen momentos en los que necesitamos hablar sobre cómo planear, sobre cómo hacer una escritura de diario de campo, entonces tal vez un Miguel Zabalza, un Rafael Portland nos van a ayudar al respecto. Cuando estamos hablando de los cómos,
que las maestras sin duda nos ayudan mucho, pero que llegan también maestras como Graciela Fandiño, que nos van a orientar sobre estrategias pedagógicas, sobre proyectos de aula, llegan muy bien y llegan entonces a nutrir, a enriquecer esa construcción que están haciendo los estudiantes, pero creo que siempre acompañada de esos referentes que aparecen y que le permiten al maestro en formación interpretar y además no sentirse solo, ¿no? Saber que hay otros que han recorrido ese camino y que le ayudan pues a fundamentar también sus ideas, sus exploraciones, las explicaciones y las comprensiones que está elaborando alrededor de eso que vive con los niños y niñas. Bueno, creo que un excelente cierre y una excelente conversación. De verdad que la disfruté mucho. Les agradezco de corazón a Gracielita, colega, amiga de mi alma, a Katy, a Moni. Pues muchas gracias por este espacio. Creo que ha sido un diálogo muy interesante y pues por supuesto a quienes nos acompañaron, Esperancita Bonilla, Adrianita Martínez del Comité de Práctica, Eleanor, Merceditas Barbosa, un abrazo, Ana María Ávila, que son estudiantes, Estefanía, qué alegría, ya la había saludado, a Flor Mary, ella es del Instituto Pedagógico Nacional y está aquí con nosotros, una gran maestra, además nos acompañó en la investigación que estamos haciendo sobre relatos, sobre la educación inicial, entonces me encanta que esté aquí, a Dayan Martín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué bueno que estemos aquí con el instituto también, me encanta, ella es de asistencia técnica, Sofía Caballero, estudiante, Carolina Pedrosa, qué alegría tener a nuestra amiga egresada también de aquí, ella trabaja con el ministerio, así que el Ministerio de Educación también está presente hoy aquí en esta charla, a Mari Lache, a Dani Herrera, a Consuelo Rojas y a Astrid Munar, que ya lo había dicho, de la Normal María Montessori. Un saludo para Claudia Liliana Sierra, ella estuvo hablándonos de la práctica rural, de lo importante de la práctica rural. A Kelly Celis, ella es líder de asistencia técnica del instituto, qué rico que estés aquí, Kelly. Alcira Aguilera, por supuesto, Alcira siempre ha estado, pero mejor dicho, presente en estas reflexiones y me encanta que esté aquí también Alcira, por supuesto. Nos acompañó también Carlos Valenzuela, Consuelito Martín, que con ella vamos a estar en la próxima sala de profesores y bueno, a todos los que estuvieron aquí hoy en esta conversación, de verdad, mil y mil gracias. Los abrazo desde la distancia, espero que nos podamos tomar un café, ahí sí, en la sala de profesores in situ, próximamente. Ojalá. Y bueno, los esperamos entonces en la próxima sesión de la sala de profesores. Vamos a estar con Daniel Calmes de Argentina. Él vamos a estar hablando sobre juego, cuerpo y movimiento y por supuesto con nuestra colega Consuelo Martín, que con ella vamos a estar conversando en nuestra próxima sala de profesores. Muchas gracias, un saludo especial a Alfonso, nuestro intérprete a lengua de señas. Alfonso, como siempre, muchas gracias, excelente interpretación. No es fácil, pero bueno, él estuvo aquí con nosotros. A Carlos Alcindet por hacer posible esta sala de profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quedamos pendientes. Seguimos en el debate. Muchas gracias. Así será. Hasta luego.